Hola, amiguitos, señoras, señores, bienvenidos a otra emisión más de Titanes en el Ring. Desde Argentina, esta creación del campeón del mundo, Martín Kardashian, que expone su cetro máximo, el cinturón de campeón del mundo, un cinturón de oro y piedras preciosas. Y ya, 8 luchas espectaculares, emoción, alegría para toda la familia. Y esta, el comienzo con la primera lucha, la presencia de este difícil gladiador, el robusto Torreón. Enfrentando a Torreón, la presencia del jefe indio neuquino del sur argentino, precisamente, Cutralcó. Árbitro de esta primera lucha, el señor William Bu. Son integrantes del jurado hoy los señores Alberto José Arevaco, José Arismendi, Héctor Robio, Juan González, presidente del jurado Victorino Barone, asesoría médica el doctor José María Felipe, asistente Guillermo Hernández, ya Pepe Gallano. Gracias, Bocacci. Mientras estaba dando los anuncios correspondientes, Jorge Bocacci, lamentablemente, nuevamente poniendo el señor William Bu su parcialidad de manifiesto, permite, no señor William Bu, es usted el único culpable, está haciendo seña el señor William Bu, como que él nada que ver, él es el único culpable que Torreón con esta arremetida atacar a traición a el indio Cutralcó. El indio con una toma en flying foot pasa a dominar ahora fuera del ring. Va Torreón, esta verdadera muralla humana. Ahí se lo ve a Galera tratando de tomar las notas gráficas correspondientes. Torreón discutiendo, haciendo alarde de su fuerza con el público. Veremos si eso lo demuestra en el centro del ring. Ahí lo espera firmemente Cutralcó, pero otra artimaña de William Bu permite que vuelva a ser atacado impunemente por Torreón. Lo lleva sobre el fandán de sogas, duro golpe sobre la cabeza recibe el indio Cutralcó. Nuevamente contra el fandán, cae pesadamente el indio. Lamentable la actitud, la pasividad de William Bu. Ahí se ve al hombre misterioso, el hombre de la barra de hielo. Él va de un lado hacia el otro, mientras en el ring la gran lucha. Ahí nuevamente es el indio Cutralcó que con muy buena toma pasa a dominar a Torreón. Torreón cobardemente pide la protección de las sogas y se la concede William Bu. Ahí haciendo alarde él también de ser el único que tiene la autoridad, permite todo este tipo de atropello. Le entrelaza las piernas Torreón, soga, señor William Bu. Increíble William Bu. No hay calificativo hacia el señor William Bu. No, señor William Bu, usted. Bueno, fuerte toma, da pleno sobre el rostro del indio Cutralcó. Este con tomas de capuela pasa a dominar ahora. Toma de cabeza,
Torreón por el suelo. Una toma en flying foot, queda prácticamente sobre la soga. Nueva toma de cabeza, una media cowboy. Cae Torreón, toma de tirante demoledor, la que emplea ahora el indio Cutralco. Y bueno, con la ayuda de William Booth permite que Torreón se tome el lógico respiro al darle la soga. Y ahí está, en cómica actitud, el señor William Booth permite nuevamente que reaccione Torreón. Manos abiertas, veremos fuerza, habilidad, destreza, la que se pone de manifiesto. Ahí está, en centro del ring, con todo. Muy buena toma en látigo a favor del indio Cutralco. Toma de slam. Cuente, señor William Booth. Cuente, señor William Booth. Tiene que contar, señor William Booth. Bueno, como si nada, William Booth, ¿eh? Es hablar en vano con él. Soga. Fuerte golpe de Torreón sobre el indio Cutralco. Falla. Y ahora el que recibe, y todos contentos, todos felices, es William Booth. William Booth por el suelo ante el poderoso golpe de la muralla humana. No. Insólitamente declara ganador a Torreón. Va a reprimir encima a Cutralco, haciendo, bueno, en el público chanza, porque sigue con el alarde de Torreón. Lamentable lo de William Booth, ganador en esta primera lucha, el indio Cutralco. Los invito a un pequeño corte comercial, eso sí, con más, mucho más de Titanes en el ring. Y hay una revancha sensacional a cargo del campeón del mundo, Martín Karabakian, el armenio.